when you were so close to me. Yes, then I understand that heaven's near at hand, and just how gonna live if we were never apart. The churches, the flowers have need of the rain, and as the grace where comes the dew, it's the same way that I feel again and again when you prisa. Si este viejo imbécil se hubiera fiado de nosotros, habría perdido lo mismo el ganado. Pero estaría vivo todavía. Descansa en paz, Ray O'Connolly. Y que el señor te perdone. Él no sabía lo que hacía. ¿Lo enterramos? No. Vamos a llevárselo a la viuda. Podría ser el comienzo de un buen negocio. ¿Qué?
creo que ha sido Kasser. Yo estoy dispuesto a jurar que ha sido él. ¿Cuánto da? $5 por cabeza. 8. 6, ni uno más. Yo estoy de acuerdo. Decido yo si no te importa. No me importa. Vosotros esperadme aquí. Que su día no se acabara bajo la helada tierra del cementerio. Yo habría elegido a Sandy. Sí, ya lo sé que tiene barba, pero a mí me gusta porque no se parece a los demás. Por eso me voy a casar con Steve. Dejo a tío Sandy. Tú date prisa en crecer, Liz. Si te espera, podrás casarte con él. Liz, hay que atender al ganado. No lo olvides, hija. Enseguida, mamá. Piénsalo. ¿Todavía no has terminado con el vestido? Date prisa, que te queda poco tiempo. Y no tendrás oportunidad de ponértelo más que una vez. Podrá ponérselo otra vez si consigue enterrar a su marido. ¿Se puede? Me han dicho que mañana se casa usted. Si me permite, quiero hacerle un pequeño regalo. ¿Quién es usted? Soy Clark Bennett, vecino suyo desde hoy. Ah, ya. El que ha comprado el rancho que Bronston no quiso venderme. Exacto. Espero que pronto seremos amigos. Estoy segura de ello. Eso se ve enseguida. Yo soy Liz. Liz, las vacas. ¡Ay, las vacas! Hoy me toca a mí. No se va usted, ¿verdad? No. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, señora. He comprado el rancho a través de una agencia. Esta zona me ha interesado siempre y he decidido quedarme aquí. Tendré que contratar trabajadores. Quizá ustedes puedan aconsejarme. ¡Mamá! ¡Ann! ¡Venid, por favor! Disculpe. Una cama para esta noche y agua. Mis hombres y yo estamos cansados. Vamos al rancho de Sammy Wood. Lo conocen ustedes, ¿verdad? No, y no tengo interés. Allí abajo está el pozo, y aquella es la cuadra. Y ahora disculpe. Claro, no faltaba más. ¿Son invitados suyos, señora Cook? No, están aquí de paso. Los invitados llegan mañana. Tienen mal aspecto esos tipos. No me dan miedo. Lo sé. Voy a la ciudad, señora Cook. Espero volver a tiempo para la ceremonia. Si usted me invita, claro está. ¿A qué hora es? A las 11.
Adiós, señora. Señoritas. Hasta mañana. Vamos. ¡Adiós, Clark! Oye, ¿nos jugamos las chicas? ¿Acaso quieres que te rompa la cara? ¡Idiota! ¡Vamos! Está bien. ¿Sabes por qué estoy aquí, Howard? Busco el ganado que Cassel ha robado al viejo O'Connolly. Tengo su descripción, el color, la raza, la marca, todo. Cassel no ha estado por aquí. No quisiera matarte por unas cuantas reses. Espera un momento. Es verdad. Cassel ha estado aquí. Brenor Rock no aceptó el precio y Cassel lo quitó del medio. Ahora quiere vender el ganado a Sammy Wood. Se dirige al rancho de Sammy con su banda, pero nadie sabe dónde ha escondido el ganado. A lo mejor se las ha confiado a Frank Anders. ¿Dónde puedo encontrarlo? Al final de la calle hay un salón, en la esquina. A lo mejor está allí. Espero, Howard, que me hayas dicho la verdad. Vamos. Pero, Bill... He dicho, vamos. Dile que salga. ¡Hola, Bill! ¡Tira la pistola sin volverte! ¡Howard, hablas demasiado! ¡Qué bárbara! ¡Qué puntería! ¡Por poco me liquida! Ya te lo advertí. No me gusta tener que repetir las cosas. No olvides que si lo intentas otra vez, acabaré contigo. ¡Vete a dormir! David, ven acá. ¿Antes disparabas mejor, mamá? ¿A qué te doy? Liz, deja de hablar, que mamá se enfada. ¿Creéis que me dedicaría a disparar a la gente si no estuviésemos solas aquí? Para defenderse no hay nada mejor que un Winchester. Por eso duermo con él. ¿Puedo sugerirte una defensa más divertida? Cásate otra vez. ¿Tú quieres comprar el rancho de Broston? Cásate con Bennett y será para ti gratis. ¡Adelante! Perdonen. No sabía que estaban cenando. Ya estás dentro. ¿Qué quieres? ¿Podría usted coserme este botón? Tráeme una aguja. Gracias.
¿Quieres comer algo? Un poco de hambre sí que tengo. ¿Es pariente tuyo alguno de esos hombres? No, ninguno. Voy con ellos desde que era niño. Ya está. Toma. Gracias. Y perdonen la molestia. Id a la cama. Yo quitaré la mesa. ¡Lee! ¡Oh! Ten más cuidado. Perdóname, perdóname. Yo lo subiré como castigo, ¿eh? Venga, iros a dormir, que como suba... Buenas noches. ¡Escuchadme! ¡Salid o prenderemos fuego a la hacienda! Es Bill Mack. Ese maldito nos ha descubierto. ¿Qué hacemos? Voy a ver. ¿Salís o preferís que entremos nosotros? ¿Qué buscan? Señora, ¿no ha visto usted media docena de caballeros, uno de ellos con unas cicatrices aquí? En la cuadra hay durmiendo unos hombres. Puede que esté también el de las cicatrices. Aunque también podría ser él. Amigo mío, ¿por qué no has dejado uno de tus hombres para recibirnos? ¿No habríamos molestado a las señoras? Podía haber dicho que esperaba visita. Vamos, adentro. Después de ti. Bajad las armas. No me gustaría dejaros sin jefe. ¿Qué quieres? El ganado que has robado a O'Connolly, todo. Lo he vendido y me he gastado el dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? No quiero que lo vuelvas a comprar. Dime dónde está. Pregúntaselo a Fran Anders. Fran Anders está descansando en paz, por si no lo sabías. Lo habéis matado. Yo solo he dicho que está descansando en paz. Escucha bien cuando hablo. La viuda de O'Connolly ha dicho que nos paga si le devolvemos los caballos. ¿Por qué entonces no complacerla? ¿Quieres devolvérselos? Claro.
Voy a proponerte una cosa. Tú me dices dónde están. Yo se los llevo, tomo la recompensa y después te digo cuándo puedes volver a robárselos. ¿Eh? Puede ser un buen negocio si tú quieres. Bueno, ¿qué dices? Es una proposición honrada. Aceptamos. ¿Por qué no? ¿Puedo fiarme de ti, Castle? Pues claro, Bill, claro. Señor, te damos las gracias por haber iluminado sus decisiones, evitándonos nuevas desgracias. Ayúdanos a vencer todos los peligros que nos esperan y vela por nosotros. Amén. 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 Rick, tú has dicho amén. No. Pues vamos, dilo ahora. Amén. Muy bien, así me gusta más. Pero eso es verdad, Steve. Por desgracia, sí, Sandy. Y son más de 12 hombres los asesinos. Doy $100 por cada uno que se elimine. No, tendrán un proceso normal. Antes habrá que juzgarlos. No, antes los ahorcaremos. Y después ya serán juzgados, Pastor Ferguson. ¡Hay que colgarlos! ¡Vamos! ¡A la horca! ¡Deprisa! ¡A la horca! ¡A la horca! ¡A la horca! ¡A por ellos! ¡A la horca! Solo uno de nosotros puede haberlas matado. ¿Quién ha sido? ¿Tú no sabes nada, Benny? Nada.
¿Y tú, Adam? ¿Qué dices? ¿Estás loco? John. No lo digas ni en broma, Cassel. ¿Está claro? Henry. Si lo repites, te parto la cara. Clay. Fred. Aquí habría una catástrofe si alguno de estos malditos confesara. Cassel, no las habrás matado tú. ¡Quietos! ¡Quietos os digo! ¡Estáis locos! Si nos encuentran aquí dirán que hemos sido nosotros y nos colgarán a todos. ¡Vámonos! En todo caso os colgarán a vosotros. Mis hombres y yo no tenemos nada que ver con esto. ¡Vámonos a caballo! ¿Pero dónde vais, imbéciles? ¡No disparéis! Por favor, no los matéis. Recordadme. ¡Seguidme! Me reuniré con vosotros más tarde. ¡De acuerdo! Santa Ana. Gracias, vamos.
¡Atención! ¡Escuchadme bien todos! Ahora mandamos nosotros. Por eso tenéis que obedecernos. De lo contrario... ¡Ahorraos las amenazas! No queremos acabar como esas pobres desgraciadas que asesinasteis en la hacienda Cook. Decidnos qué tenemos que hacer. ¿Y usted quién es? La mujer del pastor Ferguson. Encantado, señora Ferguson. Su marido es un hombre afortunado. Si hubiera encontrado una mujer tan maravillosa como usted, habría sido yo también... un pío pastor, y no un estúpido que no olvida su primera vocación. ¿Y ahora qué? Diga a la gente que vaya al salón. Todos. También los niños. ¿Habéis oído? Vamos todos al salón. Todos. Los niños también. Usted no. Para usted tengo algo mejor. Tú, ocúpate de los víveres y de las municiones. Por favor. Por favor, pero no te acostumbres. ¿Qué ha pasado, Bárbara? Será mejor que no lleguéis al pueblo. No os acerquéis si queréis bien a vuestras mujeres. Nos matarán si intentáis acercaros a las casas. Juran que son inocentes. Acabar en la horca por un delito que no han cometido no les gusta nada. Están dispuestos a morir luchando. Abandonarán el pueblo cuando tengan víveres y municiones. Si intentáis impedirlo, esos hombres cumplirán sin piedad sus amenazas. Hablaré con esa gente. No, no lo haga, sheriff. Entonces esperemos que hagan lo que quieran. No creo que les causen ningún daño a las mujeres. Si os parece bien, yo no estoy casado. Yo los convenceré. No me harán nada. Soy pastor y no llevo armas. Iremos con usted, pastor. ¡Sí, vamos a acompañarle! ¡Steve, todos, quietos! ¡Quedaos ahí! ¡No vayáis al pueblo! ¡Os he dicho que os quedáis aquí! ¡Es un error incorrecto! ¡Volved!
Fíjate, uno que ha elegido la libertad, ni que hubiera sido adrede. Mira, justo el que faltaba. Por fin tenemos cada uno nuestro caballo. Límpialo. De impedirle su camino. ¿La has traído para meternos en más líos? Nos seguirán hasta el infierno para rescatarla. Si quieres pelear, te aconsejo que te vayas de aquí. No tienes obligación de venir conmigo. Ya es hora de que me expliques tus planes, ¿no? A decir verdad, no me gustaría hacerlo, pero voy a complacerte. Vamos a México. Conozco bien la frontera y no nos será difícil pasar. Tardaremos al menos 2 días en llegar. Sí, ya lo sé. Tardaremos 2 días. Puede que más. Lo haremos en varias etapas. ¿Te acuerdas de Fuerte Tortuga? El ejército lo abandonó hace 12 años. Ahora viven allí algunas familias mexicanas. No pagan alquiler. Trabajan en los ranchos de los alrededores. Allá hay mexicanos y nada más. Son amigos. Saben tener la boca cerrada. No nos traicionarían ni aunque les llenasen de oro. O de plomo. Es un buen sitio. Nadie va por allí. Manuel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis? Hola, amigo. Encantado de veros. ¿Vais a estar mucho tiempo? Solo esta noche, Manuel. Yo respondo de mis compañeros. Benny os dará víveres. Se lo agradecemos mucho. Mil gracias, señor. De nada. Los víveres están escasos. Los rancheros pagan mal. Mucho trabajo y poco dinero. Una vida perra. Lo sé. ¡Manuel! Muy guapa, señor, muy guapa. ¿Es su mujer? Mi novia. Solo mi novia. ¡Acoplaos, muchachos! ¡Smokey! ¡Smokey!
Pero si este es el caballo de mi marido, ¿qué le ha pasado a mi marido? El caballo llegó solo. De su marido no sé nada. No lo conozco. Da a la señora una habitación, la que me das a mí otras veces. Él se ocupará de la cocina. ¿Has visto por aquí unos hombres a caballo con un carro? ¿Hace mucho que han pasado? ¿Por dónde han ido? Por la carretera de la izquierda, la que lleva al sur. Gracias. ¡Vamos! Le voy a partir el alma. No busques pelea, ya le ajustaremos las cuentas al llegar a México. ¿Qué? ¿Ya empezamos, Jim? ¿Quién sabe? De todas formas, no creo que sea ahora mismo. Sigue tu trabajo con calma. Hola, Jim. Los he mandado hacia el sur. Pero seguirán persiguiéndonos. No me sorprendería nada si nos los encontrásemos antes de llegar a la frontera. ¿Podemos cambiar de itinerario? Bueno, ahora vamos a comer, luego hablaremos. Como quieras. Henry, ¿a qué estás esperando? ¿Qué hacemos ahora, Juan? Un poco de paciencia, señora. Creo que al fin lo conseguiré. ¿Qué haces aquí? Fuera. Enseguida, señor. Sin comer no resolverá usted nada. Esta porquería, no hay quien se la coma. Diré que le traigan otra cosa. ¡Juan! No, no, déjelo. La cocina mexicana me gusta mucho. Me gustaría ver la cara de su marido. Si nos viera brindando aquí, solos los dos. Mi marido, si no lo han matado ya, sabe que yo le he seguido para no acabar como los Cook. Ya le he dicho que no tenemos nada que ver con eso. Esta pistola no ha disparado nunca contra una mujer. No vuelva a decir nada parecido. Podría perder la paciencia y entonces... Ve a decirle a Cassel que la próxima vez le tocará a él. Adiós, Bill. Buen viaje. Gracias. Vuelve pronto. Buena suerte.
No os matéis a trabajar, muchachos. No, no los matamos. ¡No! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Soltadme! ¡Yo no he hecho nada! Le hemos pescado cuando intentaba volver al fuerte sin que le viéramos. ¡Bastardo asqueroso! ¡Jay, madam! ¡Echad una ojeada afuera! ¿Dónde has estado? Quita. Por ahí. He ido a dar una vuelta. ¿Vendrán aquí o nos van a esperar en el camino? Señor, no sé de qué habla usted. ¿Dónde están ahora? No lo sé. No lo sé. Pues tienes que saberlo. ¡No! ¡No! ¿Te ha mandado ella? Sí, yo. No es verdad. Ella no sabe nada. ¡Ya vienen! ¡Ahí están! ¡Cerrad las puertas! ¡Están muy cerca! ¡Vienen por todas partes! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¿Qué estáis esperando? ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las armas! ¡Cada uno a su puesto! ¡Vamos! ¡Guardad los caballos! ¡Wendy! ¡Dame servicio! ¡No disparéis hasta que yo lo ordene! ¡Dame municiones! ¡Tú de aquí! Perro asqueroso. Tenías que haberla dejado donde estaba. Yo sé lo que hago. Tú preocúpate por ti. ¡Los demás, preparados! Juan, perdóname. No se preocupe, señora. No se preocupe. Quiero hablar con alguien. No tengáis miedo. No queremos haceros daño. Por favor, escuchadme. Soy pastor. Mi palabra debería daros seguridad. ¡Bárbara! ¡Angus! ¡No nos sigáis más, Angus! ¡Por el bien de todos! ¡Bárbara! ¡Haga caso a su mujer, pastor! ¡Haga lo que le ha dicho! ¡Es mejor que se vaya! ¡Por el bien de todos! ¡Váyanse y déjennos en paz! ¡La ley está de nuestra parte y les obligaremos a respetarla! ¡Entonces aléjense! ¡Si no lo hacen, les va a costar caro! ¿Qué haces, Andy? Por aquí, pastor. No disparéis más, no gastáis municiones. Cassel, pagar por un delito que no he cometido no es justo. Sí. No es justo. Para que te fíes de la palabra de un ministro de la fe. ¡Ah!
Te voy a matar, así verán tus amigos que hablamos en serio. Ya está bien, Cassel. Yo no quiero acabar como esos dos. ¡Déjala! No le tocarás ni un dedo hasta que estemos a salvo, ¿está claro? Los caballos y ponerlos con los demás. ¡Abajo, muchachos! Descargad solo los víveres. ¡Dejad las municiones en los carros! ¿Crees que se marcharán? ¡Qué va! Van a echar raíces aquí delante. Vamos a acabar como los ratones. Será cuestión de poco tiempo. Cada bocado que tomemos lo irá reduciendo. Y cada disparo que hagamos será una probabilidad menos de salir adelante. Es necesario hacer algo. ¿A qué esperamos? No es hora de sentimentalismos, eran dos asesinos. De acuerdo, nada de sentimentalismos. Pero no olvidemos que estos dos asesinos han muerto por fiarse de mis palabras y de esto. Si no hubiéramos disparado nosotros, le habrían comido los gusanos. Apuesto lo que sea que todos estamos pensando lo mismo. Tenemos que libertar a su mujer antes de que sea tarde. Estoy pensando cómo podríamos entrar en el fuerte por sorpresa y acabar con esos bandidos antes de decir amén. ¿Y si no hubieran sido ellos los que mataron a los cucos? ¿Cómo dice? ¿He oído bien? Sí, ¿y si fueran inocentes? ¿Inocentes? En el fondo nosotros qué pruebas tenemos. Pero ¿quién podría haberlas matado sino ellos? ¡Cuidado! ¡Viene alguien! Juan. Juan. Asesinos. Asesinos asquerosos. A la horca. Querría saber qué estamos esperando. Sí, vamos a colgarlos y a acabar con ellos. Antes de que maten a la mujer del pastor. Sandy tenía razón. Y sin embargo, hay una persona entre nosotros que cree en su inocencia. Usted, pastor. Y tú, sheriff, puesto a que crees que hay que vigilar a esos animales. ¿No os dais cuenta de que acabaremos echando a perder nuestras tierras y nuestros ganados mientras esperamos a que se den por vencidos? No podemos permitir que cometan más delitos esperando a que se rindan. Su mujer acabará como Juan. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Rodeadlo! Creo que te he visto en otro sitio. No frecuentamos los mismos lugares, amigo. ¿Eh?
No habrá ninguna ejecución. Tendremos que procesarle. Steve, llévalo al pueblo. Tú respondes de su vida. ¡Deprisa! ¡Que se va! ¡No lo dejéis escapar! Has traído hasta aquí, no los has alejado. No has cometido más que errores, pero ya está bien. ¡Basta! Ahora los vas a pagar. Rick y Mulligan no han tenido bastante con matarlos. Los han colgado. Esos malditos no respetan ni a los muertos. Voy a ver cómo han puesto las tumbas en el cementerio. Después iré a la hacienda. Vosotros, mientras tanto, ocuparos de los víveres. Os alcanzaré más tarde, ¿de acuerdo? Bien. ¿Así? ¿Qué así? ¿Dónde diablos he visto yo esa cara? ¿Cara? ¿Qué cara? ¡Muchacho! ¡Enseña los caballos! ¡Bien, señor Clay! ¡Hola, señor Castle! ¡Hola! ¿Así es como vigilas tú? Se puede estar sin comer, pero tantos días sin dormir. Haz que me releven. ¿Y dónde encuentro yo el relevo, imbécil? Libera a Bill y a los suyos. Nunca. ¿Eso nunca? ¿Te enteras? Entonces déjame dormir. Y procura no ser tan brusco, porque si no, te quitamos de en medio. ¡Eh, vosotros! ¡Quietos! ¿Dónde vais? Nuestras provisiones están acabando. No tenéis derecho a dejarnos morir de hambre a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. ¡Déjanos salir de aquí! Di a esos piojos que vuelvan a sus viviendas y quítate de mi vista. ¡Steve! ¡Steve!
¡No he visto a nadie! ¿Y usted qué hace aquí? He ordeñado las vacas y he preparado el pastel, ya que no lo hace nadie. ¿Hace mucho que está usted aquí? El tiempo justo para hacer lo que le he dicho. Si ve a Steve, dígale que le estamos buscando. Si le veo, se lo diré. No te muevas. Procura mantenerle quieto. Vamos. Mira de lo que puede depender una vida. ¿Por qué me ha disparado? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? Muchachos, venid a descargar el carro. Habéis tardado mucho en volver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios habéis hecho? ¿Y usted qué ha hecho además de dejarse crecer la barba? ¿Dónde está Steve? Si no ha vuelto ya es que ha desaparecido. Hemos tardado más por buscarlo. Y el más interesado es usted. ¿Piensa seguir protegiendo a esos criminales? Ya sabes lo que pienso. No empieces otra vez. Como quiera. Entonces no le extrañe, Sheriff, que yo proceda a mi modo. Sancho. ¿Quiere usted? No te asustes. ¿Deseas volver a tu casa? Yo te llevaré si haces lo que te diga. Te advierto que si te niegas, te dejo seca. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que ver a tus amigos. Tú y yo. Pero hablarás tú. Dirás que te ha ayudado a escapar. Que Bill Mack y su banda fueron los que mataron a los Cook. Que tú lo has oído con tus propios oídos. Y que yo soy inocente. ¿No te sirvo yo, Castle? Sal fuera. Comprendo que la hubieras matado. Sería una boca menos que alimentar. Pero la traición no la puedo comprender. Me das asco, Castle. Me gustaría mucho matarte. Pero no puedo hacerlo. Aquí todos somos necesarios. De todas formas, esperaré la próxima ocasión. No lo olvides. Lo que tú esperas es quedarte a solas con esa. Eso es lo que estás esperando. Te tienes olvidado el seso. Ven y vigila los víveres. Tú me respondes. ¿Hacemos inventario? Si quieres. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya lo único que nos queda es empezar a comernos los caballos.
Es mejor que os marchéis en vez de acabar asados. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bill! ¡Benny! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Los caballos! ¡Los caballos están escapando! ¡Hay que detenerlos! Estás enfadado conmigo porque te he quitado los filetes. No, no hables. Me llevarás contigo para siempre. Claro que te llevaré conmigo para siempre. Claro. Ellos son los asesinos. Ellos y esa maldita mujer que les ha hecho ir contra nosotros. ¡Maldita! ¡Maldita sea! Clay, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Quítate. ¡Contéstame! ¡Cierra la puerta! ¡Entra, Clay! ¡Vuelve atrás! ¡Estúpido! ¡Vuelve al fuerte! ¡Clay! ¡Vuelve aquí ahora! ¡Clay! Mira qué clase de gente son.
Más vale tarde que nunca. Davy, aquí estoy. Estamos cavando, pero no sabemos si recuperaremos sus cuerpos. Pediremos una tregua a esos malditos. Es una costumbre de los que son más salvajes que ellos. ¿Y cómo vas a pedirla? En cuanto te muevas un poco, esos te llenan la barriga de plomo. Déjame a mí. Mi aspecto bastará para impresionarles. Benny. Estás herido. Deprisa, vamos a llevarlo dentro. No servirá de nada. Amigo mío, después tendrías que volverme a traer aquí. No digas tonterías. Benny. Si me hubieran dicho que yo, con mis propias manos, estaba cavando mi fosa, me habría muerto de risa. Le han dado, ¿eh? Se lo tiene bien merecido. Era un bastardo. Los han colgado como de costumbre. No sé por qué creo que dentro de poco nos va a tocar a nosotros. ¿Sí? Vaya una perspectiva. Déjeme ir con mis amigos. Diré que están dispuestos a aceptar un proceso regular. Les convenceré de vuestra inocencia. Me creerán, estoy segura. Usted no devolvería la vida a mis compañeros. Seguirán muertos, enterrados, y todo gracias a su marido. Todo eso ya no importa. Tendrán que irse de aquí. Este lugar es muy peligroso. Eso ya lo sabía. Hágame caso, acabarán muriendo usted y todos sus hombres. Mis hombres pueden rendirse cuando quieran en cuanto a mí. Poco me importa seguir viviendo. Sé que nadie me lloraría.
Y yo. ¿Usted? Sí, yo. ¿Usted cree que no me importaría a mí? Dígame, ¿qué puedo hacer para demostrarle que se equivoca? Bárbara. ¿Qué? El viejo Benny contaba siempre que una mujer llamada Judith regaló a un capitán una fantástica noche de amor. Y después le cortó la cabeza. No me gustaría que a mí me pasase lo mismo. ¿Es usted? Sí. Su odio me ayuda a ser peor. Y he de ser así. Si es que quiero llegar hasta el final. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Es esto lo que quiere? ¿O esto otro? Declaro que he recibido de la señora Magdalena Kut $10,000 y que me comprometo a devolverlos en el plazo de 3 meses y no más tarde de la fecha fijada para la boda de su hija Ann con el señor Steve Gorman. Si para entonces no he cumplido con mi palabra, autorizo el registro del presente documento, que equivale a la cesión de mi rancho a favor de la señora Magdalena Kut como pago de mi deuda. Firmado, Sandy Boyd. Deme ese documento. ¿Le disparó desde ahí? ¿Desde esa ventana? Sí. ¿Lo ha visto usted? Sí, lo he visto. ¿Es él? Deme eso. No. Yo estoy antes que usted. Hace 5 años.
5 años que busco a este hombre por todo el territorio. Mató a mi mujer brutalmente en el paso. Se hizo pasar por otro. Y ese hombre fue condenado en vez de él. Después, un día vi esto. Y desde entonces le estoy buscando. Esta historia la acabaré yo. La acabaremos juntos. Bien, como usted quiera. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está Cassel? Y yo qué sé. Vamos a derrumbar el tejado. Aislaremos por lo menos la casa y las cuadras. ¡Toma! ¡Cuidado! Haré las cuentas con tu amigo y volveré. ¡Bill! ¿Dónde te has metido, cobarde? ¡Bill! ¡Cuidado, Sandy, cuidado! No nos dejan salir. Peor para ti. A mí me matará, lo sé. Pero antes quiero darme una satisfacción. ¿Te desnudas tú sola o prefieres que lo haga yo? ¡No! ¡No! ¡Déjala, Cassel, o te mato! ¡Disparos, idiota! ¡Podrán hacerte falta! Usted vaya con sus amigos. Yo iré detrás. ¡No dispares, Andy!
¡Te has vuelto loco! No la había reconocido. No esperaba que fuera ella. ¡Ven aquí! ¿No eran amigos suyos? ¡Vaya gente! ¿Está usted herida? No, no. Es solo un arañazo. No es nada. Que estuviera viva todavía. No le ha pasado nada. ¿Qué más quiere? Quiero ver qué te propones. Desde que empezó todo esto no has desaprovechado ni una ocasión para eliminar a alguien. También usted ha estado haciendo lo mismo. Nosotros nos defendíamos. ¡Maldito! ¡Quieto, sheriff! ¡Asesino! Menos mal que conmigo no has podido hacer lo mismo que con Ana, Liz y Magdalena. Y con su mujer. ¡Maldito! Ahora igual con vosotros si no me dejáis marchar. ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Quietos! ¡No dejéis que se escape! ¡No, quietos! ¡Alto! No somos nosotros quienes debemos ajusticiarle. ¡Dejad que se vaya! ¡No! ¡A la otra! ¡Vamos a entregarlo a los del fuerte! ¡Ellos son quienes deben juzgarlo! ¡Lo entregaremos nosotros! ¡Acabemos con él! Cassel, no me habrás hecho el favor de reventar de verdad, ¿eh? Cassel, ya vienen. No quieres acabar en la horca, vamos a liquidar este asunto entre nosotros. Ahora mismo bajo. Ven, te espero, Bill. Cassel. El gobierno de los Estados Unidos pagará $10,000 en oro a quien entregue vivo o muerto a Bud Lee. Pero no estaba en el paso. Sí. Ahora ya sé de qué le conozco. Bud Lee era su verdadero nombre. Tenía muchas cuentas que arreglar con la justicia. Decía que antes de los 15 años había matado ya a 4 hombres. Quizá estuviera completamente loco, o tal vez no, porque siempre consiguió dar el golpe, y siempre consiguió un buen botín. Tenían ustedes tanto plomo en el cuerpo que podrían abastecer a un ejército entero. Eso es frecuente, doctor. Para nosotros el plomo es un reconstituyente. Doctor, nosotros querríamos irnos cuando no haya nadie. Las despedidas son siempre tristes. Sobre todo si es con un sheriff. Supongo que tendrán problemas de dinero. El verdadero problema para nosotros va a ser cómo devolverlo. Les anticipo la recompensa de Woodley. Será para ustedes, ¿no? Detrás de la casa hay 2 caballos. Márchense antes de que venga el sheriff. Pero es una locura dejarles marchar. ¡Una locura! No nos pasará nada, tranquilícese. Buena suerte.
También para usted. Señora, no me la merezco. De veras, no me la merezco. Vámonos, porque como esto sigue así, terminaré llorando. ¿Dónde vamos? A recuperar los caballos de O'Connolly, ¿no te parece? De acuerdo. Heaven's near at hand, and just how